¿Cómo te parece ese indicador? Muy positivo. Le decía a Natalie Avilés de la División Semillas, y saludamos a todos los actores Un productivos gusto. del país, para indicarles que Ecuador ocupa el primer lugar en uso de semillas certificadas de maíz en el mundo. Y gracias a todo este trabajo, a la división que se preocupa para que el agricultor obtenga el mejor material con todas las certificaciones. En tu caso, ¿cómo se logra eso? Bueno, nosotros vamos a explicar cuáles son los procesos que cumplimos ante el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad para la comercialización de las semillas y también los controles internos que realizamos para poder identificar los porcentajes de germinación y vigor de cada lote de nuestros materiales. Tenemos que conocer más el significado de qué es una semilla certificada, y ese es el tema especial de hoy a través de Actores Productivos. Y sobre todo, hagamos campaña para evitar el fraude, Sí, ¿no? correcto. Porque los están engañando, señores agricultores. Y una manera es todos los requisitos y todos los planes que se hacen para evitar, mediante seguridad, que esta semilla que viene envasada sea de la mejor calidad y sobre todo que no sufra ese riesgo. Entonces, muy atentos a lo que tú nos vas a decir hoy. Sí, vamos a Comenzamos, ¿te empezar. parece? Muy Correcto. bien. Cumpliendo con los procesos regulatorios para la comercialización de las semillas, realizamos los siguientes pasos. Primero, tomamos las muestras de semillas junto con el personal del MAS, donde son ingresadas al laboratorio de Agrocalidad y después de unos 10 a 15 días nos otorgan el certificado de análisis donde nos indica el porcentaje de germinación y vigor. Una vez con estos análisis, se solicita al Ministerio de Agricultura la aprobación del marbete. Posterior a esto, se coloca en las fundas de semillas donde van a ser comercializadas o entregadas en los distribuidores o hacia nuestros agricultores. Previo a esto, con el equipo técnico, se realizan varios ensayos en distintas zonas. Se evalúa para poder seleccionar el material. Claro, en este caso el proveedor, ellos deben de hacer varios ensayos ante el INIAP. Con eso, ellos pueden, pues, obviamente, exportar la semilla para Ecuador. Es decir, son híbridos ya probados en nuestro medio. Claro, son híbridos probados en campo y INIAP emite un certificado del registro de cultivar para poder ser comercializados acá. Todo está regularizado ante el ente, en este caso sería el Ministerio de Agricultura, INIAP y Agrocalidad. ¿Semilla comercial es lo mismo que semilla certificada? Sí, se la conoce como semilla comercial o certificada, que llevan las características genéticas del material y cumplen de una forma legal la producción y la producción en campo. Esto ante el reglamento cumpliendo las normas que indica la ley de la semilla. Ahora vamos a observar los procesos de controles internos que realizamos en la empresa. Nosotros realizamos pruebas de germinación y vigor en bandeja. ¿Cómo realizamos esto? Una vez que esté llena toda la bandeja, procedemos a realizar la siembra. Y ubicamos una semilla en cada caldo. Ahora les voy a explicar cómo realizamos la evaluación de germinación y vigor en bandeja. Como ustedes pueden observar, estas plántulas ya tienen 7 días y ya podemos realizar la evaluación. Tenemos aquí dos repeticiones. La primera repetición es de 100 plántulas y la segunda repetición de 100 plántulas. Procedemos a contar plántula por plántula para observar el porcentaje de germinación y también el vigor. Una vez que obtenemos los datos, podemos sacar la media y determinar si el lote tiene un porcentaje mínimo del 90%. El máximo obviamente 100 y el mínimo 90. Cuando yo ya tengo esta información, corroboro también con la información de Agrocalidad, de lo que les comenté, el certificado de análisis, y con esto procedemos a realizar la comercialización de la semilla. Por ejemplo, nos llega un lote de 500 fundas.
Ya, ¿qué dice la ley? Sí. Que del 100% del lote de semilla se debe tomar el 10% de la muestra. Entonces, si son 500 fundas, debo de testear 50 fundas. De esas 50 fundas saco un kilo de semilla y del kilo de semilla tomo 200 semillas, donde voy a determinar, donde voy a realizar la prueba de germinación. De esta manera es como el personal de la Dirección de Semillas de Pamplona mantiene esa calidad de las semillas certificadas. Pero Natalie, en el lugar en donde compra, en el expendio autorizado, ¿qué es lo primero que debe observar el agricultor? Bueno, el agricultor lo primero que debe observar es que la semilla sea identificada por el número del material y el marbete. ¿Qué debe identificar? El híbrido, el número de número de lote, la fecha de análisis de la semilla. Nosotros como empresa Farmagro hemos realizado la inversión de unas bandas de seguridad en la parte delante y en la parte posterior. ¿Qué significa esto? Que al momento que el agricultor compra su funda y va a realizar la siembra, abre la funda, tiene que hacer el desprendimiento, del cual va a quedar ya un mensaje de que fue esta funda abierta, ¿ok? Delante, la parte de delante y atrás. Bien, entonces esos son los requisitos que se nos hacen. Señores agricultores, hay que colaborar, hay que compenetrarnos en que el éxito de una campaña en producción de maíz depende no solamente del material que usamos, sino después de esto, porque lastimosamente el dejar el empaque así, botarlo, tal vez regalarlo, tal vez venderlo, se presta al fraude, a que gente lo reutilice, reenvase, quién sabe qué material, y se engañe a mucha gente. Y lo más indicado sería destruirlo. Recomendamos destruir la funda para que no sea reutilizada. Para que no se preste esto. O guardarla 7 días si usted, por seguridad, y piensa que puede existir algún reclamo, aunque nosotros, al ser un material de estos que tiene todos los requisitos, no va a haber, pero bueno, todo en la viña del niño, ¿no? Como precaución, pero estas son semillas certificadas donde dan la garantía de un porcentaje de germinación y bueno, va con el aval del laboratorio de agrocalidad. Entonces, cuando le ofrezcan semilla barata, bueno, los dos pesos. Ya queda a conciencia de cada agricultor. Pero hemos aprendido en todo este transcurso el por qué del valor de un material como este de alto potencial genético, todos los cuidados. Todo el proceso de calidad, ya sea por el ente regulador que se cumple y controles internos que realizamos para dar la seguridad y la garantía a nuestros agricultores. Y dado a eso, Ecuador ha saltado en productividad de maíz, hemos alcanzado indicadores 3-8 antes, cuando utilizamos variedades, ahora con híbridos. Fácilmente estamos superando las 7 toneladas, lo cual es un indicador súper positivo que nos da para pensar que estamos en capacidad no solo de abastecer a la industria nacional, sino asimismo en el día de mañana, por qué no decirlo, por la habilidad de nuestros agricultores, nuestros suelos, nuestros climas, exportar tanto que necesita el mundo de maíz. Ya se habla, imagínate, de bioplásticos, y uno de ellos es del almidón que se saca del maíz. Bueno, muchas gracias. Sí. Seguiremos en contacto para indicar a ustedes estos matices tan importantes en la producción agrícola nacional. Tenemos la costumbre como campesinos que sembramos, hasta aquí llegó una funda, marcamos y tenemos un rendimiento por funda de 310, 330 al tope de rendimiento con 22 de humedad, ya el grano, entonces, y es un rendimiento bueno. Y para ver las cosas, pues es una excelente calidad. Y nosotros aquí, en este medio, nosotros como agricultores le llamamos el granito de oro, el Avanta.
ya, y es una excelente producción y como es la calidad ante todo. Lo ha fusionado y tenemos, y aquí se ve, porque aquí se ve todo el cultivo, aquí se ve todo lo que se habla, el cultivo mismo lo dice que mil palabras. Tengo más de 25 años trabajando con diferentes clases de maíz, pero ya nosotros vamos entre más años, vamos innovando. Cuando yo comencé, habían maíces que daban por hectárea 60, 50, 70. Ya entre más años ya fui innovando, ahí daban 100, 120, 90. Ya en estas alturas, desde el año pasado para acá, hemos tenido un rendimiento máximo, ya de 300, 310, 330 por funda. Este producto tiende, entre más le da de comer, mejor es para él. Este maíz es seguido ahorita con los comerciantes. Y aquí lo acabo de recalcar con estas dos mazorcas que se ha cogido aquí. Que las cogí al azar, porque no las cogí aquí ahorita, me metí para adentro. Todo es el factor lluvia. Que todo esté allí, que si llueve nosotros tenemos que meterle ganas al trabajo, darle y seguirle dando el mantenimiento, que eso es lo importante. Porque si nosotros sembramos es para tener beneficio, tener rendimiento, tener todo allí. Sí, este año puedo decir que sí le pegamos, porque vamos a decir, no solamente le pegué yo, le pegamos todo en general. Muy bien. Este año la producción del 2022 estaba excelente. Este año parece que vamos a tener un buen rendimiento porque desgrané una funda para prueba y salió aproximadamente de 300 quintales. Y eso me certifica de que toda la producción va a tener el mismo rendimiento, por lo que todos los maíces míos están con la misma característica. Mi mejor cosecha, porque segundo año que siembro con Del Monte. El año pasado no tenía los conocimientos que tengo ahora por las charlas que no asistía, y este año la apliqué y me ha ido súper excelente. Más fertilizante. Se le puso un poco más a las plantas y eso ha sido mucho beneficio para ellos, porque han tenido más fuerza. Incluso tuvimos 15 días de seca y esos días no le perjudicaron. Cuando vino el agua, la planta la resistió por el grosor de la caña y estaba bien anclado en el suelo. Eso fue súper excelente. Sí, hay como unas 65.000. Antes lo sembraban con un espacio más ancho y este año lo pusimos a 80. Como le dije, el ingeniero nos explicó de que no tenía ningún inconveniente en sembrarlo un poco más cerca porque el material lo resistía. Lo hicimos nosotros con mi hermano por el hecho de que escuchamos las charlas y este año nos ha valido de mucho, porque sembramos más semilla, tendremos más rendimiento por hectárea. El grano, que es excelente, un buen cierre de punta, una mazorca extraordinaria, con granos hasta el cierre, hasta todo el piquito, y otros materiales no lo hacen. Este año le pego. Don Mayro, entonces en el 2023 usted sí realizaría el trabajo de incrementar más la población con Advanta 9735. Así es, ingeniero, yo lo aumentaría. Ok, por eso es que nosotros le decimos, Del Monte AG, su cultivo, su empresa. We'll be right back.